Muy buenos días, otra vez aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por escucharme y por verme, por supuesto. Bueno, los que ya me conocéis, pues ya sabéis que me llamo María Isabel Arcos y que, bueno, todas las semanas voy a estar con todos vosotros. Ya sabéis que soy la autora de estos dos libros, Me pido perdón, Encerrada sin barrotes, que trata sobre la violencia de género, y Presagio de un despertar, Señales divinas, que trata de eso, de señales y mensajes que la vida te pone por delante para que escojas el camino correcto. En el vídeo anterior comenté que poquito a poco iríamos desgranando el contenido, ¿no?, y el porqué de estos libros. Pues vamos a empezar hoy con Me pido perdón, Encerrada sin barrotes. Este libro es autopublicado, ¿vale? Y os explico para qué lo escribo, por qué y para quién. Mirad, fue un caso muy triste que conocí. Un día, paseando por Barcelona, encontré una amiga que hacía tiempo que no veía, y bueno, ella pues intentaba engañarme porque me planteaba su vida pues perfecta, maravillosa y extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Que los ojos hablan, ¿vale? Los ojos desprendían una tristeza que ahí es donde yo empecé a tirar y descubrí que era una mujer maltratada física y psíquicamente desde el minuto cero coma que se casó hacía veintitantos años. En ese momento yo no le dije nada, porque a una mujer en esas condiciones, de tantos años sufriendo eso, no se le puede echar los perros, ¿vale? Yo me dije, te voy a ayudar, ¿vale? Y es lo que hice, la enseñé a quererse y a cuidarse, porque se había olvidado de ella completamente. A los 3 meses me llama y me dice, dejo a mi marido, Isabel. Ahí es cuando a mí se me ocurre el plantearle la posibilidad de escribir su caso. Ella me dio su consentimiento, por supuesto, con la condición de que no saliera su nombre, porque es una mujer pública de aquí de Barcelona. Dicho y hecho, de ahí sale, Me pido perdón, Encerrada sin barrotes. Ese es el porqué lo escribo, ¿vale? Porque esa oportunidad se me pone por delante. Son casos verídicos, los casos de maltrato todos son verídicos, están suavizados porque tampoco hace falta ponerle al lector mal cuerpo, pero también pasan cosas bonitas, ¿eh? Es un drama, porque es un drama, pero también pasan cosas bonitas. Es de fácil lectura, se lee en un momento, los que estáis acostumbrados a leer, en hora y media se lee. ¿Para qué lo escribo? Lo escribo para que despiertes, para que no tengas miedo, para que no te quedes con una vida que no quieres vivir. Para que el día de mañana, cuando te levantes con 80 o 90 años, no te arrepientas de no haber puesto solución, de no haberle dado puerta a una persona que no te ha tratado bien, que no te ha querido, que no te ha cuidado. No vale la pena estar sufriendo. No vale la pena estar sufriendo. Hay un libro, creo que se llama La inutilidad del sufrimiento o algo así. Y es verdad, cuando pasan los años, te das cuenta, yo aquello pude solucionarlo. Yo aquello pude pedir ayuda para poder arreglarlo y no lo hice. ¿Y para quién lo escribo? Pues para ti, mujer. Es como una guía de superación. Aquí el lector se va a dar cuenta del por qué todavía hay mujeres que aguantan este tipo de maltratos y vejaciones. Hay muchos factores por los que una mujer aguanta, ¿vale? Pero hay uno común en todos, que es el miedo. El miedo a no saber a lo que hay al otro lado, pues causa pánico, causa terror. Te convence de que te quedes en un lugar que te cita y no te muevas de ahí. Te convence de que pienses que esto es lo que te ha tocado, punto. Bien, y yo te voy a decir lo que hay al otro lado, para cuando decidas despertar, para cuando decidas dar el primer paso, que lo tienes que dar tú. Porque donde tú no llegas, hay personas ahí fuera que sí llegan y que están deseosas de poder ayudarte. Al otro lado del miedo, y ya en cualquier aspecto de tu vida, está la libertad, está la felicidad. Está la vida, ¿no la oyes? Que te está diciendo, estoy aquí
para ti. Estoy aquí por ti, para que vivas. Bien. Mirad, esto es para ti. Hay personas que dicen, para ti mujer, mujeres que dicen, oh, y cuando llegue el amor de mi vida, qué feliz que voy a ser. ¿Sabes quién es el amor de tu vida? Tú. El amor de tu vida eres tú. Si tú no te quieres, ¿vas a tener la capacidad de poder querer a otros? No. Además, al contrario, si tú no te quieres, vas a atraer a tu vida personas que no te quieren. Porque estás vibrando así. El universo, Dios, capta esa emoción y te da más de eso. Te pone en tu camino más personas y situaciones, pues para que sigas pensando así, para que sigas actuando así. Has de creer en ti, mucho, ¿vale? Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer? ¿Tu vecino? Pues no, no va a creer nadie. Has de esforzarte, luchar, has de sentirte orgullosa. ¿Y sabes cuál es la clave? El quererse. Cuando una mujer se quiere mucho, le van a pasar muchas cosas bonitas. Aparte de que te vas a convertir en una persona feliz, ¿vale? Y te van a pasar cositas bonitas, muchas. Vas a tener regalos del cielo constantemente. Y no solamente porque vas a atraer personas a tu vida que te hagan feliz, que te quieran de la misma manera que te quieres tú. Como vas a estar en ese estado de fortaleza y poderío, vas a poder darte cuenta rápidamente cuando tienes personas y situaciones a tu lado que te dañan, y les vas a decir, carretera y manta, sea quien sea, porque primero eres tú y luego los demás. El secreto, mi secreto, es poder fusionar la felicidad con la paz en el alma. Ya lo he dicho en algún vídeo. Ese es el secreto. Ese es el gran secreto. El otro día leí una frase que me gustó mucho, que ponía, tú no creyendo en ti y otros... Estoy buscando un sinónimo de acojonados, pero no lo encuentro. Es igual, ya lo he dicho, ya está. Perdonadme. Y otros, temerosos, que suena mejor, por tu poder, por tu gran potencial. Descúbrelo, descúbrelo porque lo tienes. Todos tenemos potenciales, todos. Mira, no se te ocurra mendigar cariño ni atención por parte de nadie, ¿eh? Ni de tu pareja ni de nadie. Mira, cuando una mujer se separa, lo que necesita es tiempo. No te pongas con otra relación de seguida, aunque creas que es el amor de tu vida y tu alma gemela. No, porque no estás curada. Vas a actuar de la misma manera. Vas a repetir patrones. Tienes que... Una mujer que recientemente se separa necesita tiempo para cuidarse y para quererse. Porque se ha estado tanto por la otra persona que no se sabe lo que... No sabemos lo que queremos, no sabemos quiénes somos, no sabemos lo que nos gusta, no sabemos nada. No sabemos nada. Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Además, con el tiempo, esa persona que llegue a tu vida, cuando ya estés curada, ¿vale? Se le tiene que salir el corazón por la boca cuando te ve, de la emoción. Te tiene que decir que te quiere y demostrártelo. Tiene que pensar que eres un regalo del cielo, que eres un regalo del divino. Bien. Tiene que tener terror a perderte. Si no es así, carretera y manta. Otro vendrá que sí lo hará. No te quedes con alguien pequeño por correr. Sería triste. Deja pasar el tiempo, que todo fluya. Tú cuídate, quiérete, ponte bonita, haz las cosas que te gustan. Sé feliz y esa persona llegará a tu vida. ¿Vale? Porque vas a ir vibrando luz. ¿Vale? Vas a ir vibrando luz y donde quiera que esté esa persona, va a captarla y va a decir, voy a por ella, porque es un regalo del cielo, porque me lo merezco. Si necesitas ayuda, pídela. Donde tú no llegas, hay personas ahí fuera que llegan y que te pueden ayudar. No te quedes con una vida que no quieres vivir.
Hasta el próximo vídeo y que tengáis una buena semana. Adiós.